¿Qué es Yom Kippur? Yom Kippur es el día de la expiación y es el día más sagrado del calendario judío. Marca la culminación de las altas fiestas y es un día de ayuno y teshuvá. ¿Cuándo es Yom Kippur? Yom Kippur es en el décimo día del mes judío de Tishrei, que es el primer mes del año judío. Es el día en que Moshe descendió del monte Sinaí con las segundas tablas de la ley, indicando que Dios había perdonado al pueblo judío por el pecado del becerro de oro. ¿Cómo se celebra Yom Kippur? Antes de Yom Kippur se acostumbra a pedir perdón y perdonar a quienes podamos haber dañado o insultado durante el último año. En la tarde previa a Yom Kippur es una mitzvah especial comer una comida festiva. En Yom Kippur nos abstenemos de comer, vestir zapatos de cuero, bañarnos, tener relaciones maritales y untarnos aceites o lociones en la piel. Se acostumbra a asistir a la sinagoga a rezar y se lee el libro de Iona. Quien no puede asistir a la sinagoga puede pasarlo en casa. El servicio de rezos con el que comienza Yom Kippur es conocido como Kol Nidrei, y el último servicio de rezos es llamado Neilá, y es el momento cumbre de Yom Kippur, nuestra última oportunidad de obtener perdón y expiación.